estaba, lo hacía siempre con su existencia. Y también usaba parábolas y expresiones muy bellas y muy vitales. Jesús nos trae la novedad a la calidad del amor que debemos poner en práctica a diario para vivir el estilo y al estilo de Jesús. Y de él, de Jesús, brota dos propuestas. La primera, su relación íntima y estrecha con el Padre. Si se acuerdan de aquel momento en que estamos rezando el Evangelio de Juan, semanas atrás, en el tiempo pascual, se insistía una y otra vez en la relación íntima, profundamente íntima, de Jesús con su Padre. Jesús desea, y hoy especialmente, que sus seguidores, es decir, todos nosotros, vivamos esa relación estrecha con el Padre bueno de todos. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Amén. Si no participamos de esa relación personal con Dios, no somos ni tampoco seremos cristianos. Y por tanto, la propuesta de Jesús, la primera cosa, el primer elemento de la propuesta de Jesús es su relación íntima y estrecha con el Padre. ¿Cómo es su relación con Jesús? ¿Es profunda o es superficial? ¿Es permanente o es fluctuante? Intermitente. Y lo segundo, junto a esta relación íntima con el Padre, es la relación fraterna entre todos los hermanos, que nos convertimos en hermanos y en hermanas. Y especialmente o principalmente con los más pobres, los más sufridos y los más excluidos. Jesús se dedicaba preferentemente en su agenda, en su tiempo, preferentemente lo destinaba a las personas más sufridas, a las más marginadas y a las más excluidas. Los últimos eran para Jesús, los primeros. Pregunta, tú, cada uno de ustedes, sus comunidades, ¿ocupa un lugar preferente en sus vidas, en sus tiempos, en sus tareas, en sus proyectos, ese amor preferente con los excluidos? Bien, pues para poder poner en práctica estas dos cosas, relación íntima con su Padre y relación fraterna con todos los humanos, todos, para poder llevar adelante esto, solos no podemos. ¿Necesitamos de quién? Del Espíritu Santo. Solos no podemos. Necesitamos de una fuerza que viene de lo alto. Y esa fuerza es el Espíritu. Si nos acercamos a la vida de las primeras comunidades cristianas, descubrimos un hecho que es nuclear, que es central, que es que la comunidad, la primitiva comunidad, nace del Espíritu. Y es santa por el Espíritu. Y vive, crece y evangeliza por el Espíritu de Jesús. O sea que sin el Espíritu, nada. El Espíritu es quien da vida a la comunidad. Es, decimos, dador de vida. ¿Quién te da vida a ti? ¿Quién da vida a tu comunidad? El Espíritu. Sin el Espíritu, la vida se apaga. Él es el principio vital. La comunidad nace y vive de la irrupción del Espíritu del Resucitado en la historia humana. Creemos que por iniciativa
viva del Espíritu de Dios, ha nacido en nosotros una urgencia cristiana que nos impulsa a la acción. El sujeto es el Espíritu, no tú, no yo, es el Espíritu. Sin el Espíritu, Dios se ausenta. Cristo queda lejos, como un personaje del pasado. Sin el Espíritu, el Evangelio es letra muerta. La comunidad sin el Espíritu es una organización, pura organización. La esperanza sin el Espíritu se traduce, se convierte, se reemplaza por el desencanto y la frustración. Sin el Espíritu, la interioridad se congela y la audacia evangelizadora desaparece. O sea que sin el Espíritu, nada de nada. ¿Se cacha? Sin el Espíritu, las puertas de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, se cierran. Sin el Espíritu, los carismas se adormecen. Sin el Espíritu, la comunión se rompe, se resquebraja. Sin el Espíritu, la comunidad se debilita. Sin el Espíritu, el diálogo fraterno es sustituido por la polémica o por la mutua ignorancia. Surge la apatía y el individualismo y la vida de la comunidad se apaga en la mediocridad. Sin el Espíritu, nada de nada. Y no basta solo con reconocer la propia mediocridad interior. Necesitamos reaccionar. No reprimir el Espíritu. Abrir el oído para escuchar lo que dicen hoy a las iglesias, a las comunidades, nos dice Apocalipsis. Acoger el don que se nos hace. Dejarnos lavar, justificar y santificar. Reconocer que esta misma apertura del Espíritu es don y es lucha que hemos de acoger y que también hemos de vivir en oración y vigilancia. Según esa invitación que nos hace Jesús, vigilen y oren, porque el Espíritu está pronto, porque lo carne es vivo. Bien, pues esta apertura al Espíritu no es algo que se produzca solo en el hermano, en la hermana. Acogido en lo hondo de los corazones, el Espíritu también se difunde a las comunidades. En la vida comunitaria, es precisamente esa vida comunitaria la que debe ser tocada, impregnada y moldeada por el Espíritu. Hemos de hacer sitio al Espíritu en nuestras comunidades. Hemos de entender y vivir el momento actual como un proceso en el que lo importante es dónde sembramos y de dónde esperamos el fruto correspondiente. Si de la carne, es decir, si de nosotros mismos, o si del Espíritu. Podemos vivir de muchas maneras la vida, de la carne o del Espíritu, de ti o de él. ¿De qué depende? Depende de que nos pongamos en la órbita del Espíritu. Que nos dejemos sorprender por ese mismo Espíritu. Que nos dejemos desinstalar, remover, transformar por el Espíritu. Una comunidad tocada por el Espíritu no puede ser la misma comunidad que sin el Espíritu. ¿Estamos dispuestos hoy a recibir al Espíritu y a dejarnos transformar por él? ¿Estamos, sí, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos dispuestos
que nuestras comunidades queden trastocadas por la irrupción del Espíritu hoy, en este día, en esta tarde, en esta celebración. ¡Sí! Estamos dispuestos a mover lo que siempre ha estado fijo, porque no hay quien lo mueva, porque el Espíritu nos pide que renovamos, que desinstalemos, que cambiemos, para dejar que fluya el soplo del Espíritu. Sí, amén. ¿De dónde nació la Iglesia? La Iglesia nació de un soplo. ¿De dónde nació la Iglesia? De un soplo. ¿De dónde nació? Cuando soplas, cuando es el cumpleaños, vamos a hacer esto. Cuando recibimos el soplo, imagínate todo el soplo. Vamos a hacer desde la iglesia nace de un. Se apagó. Claro, porque cuando sopla el Espíritu, se apaga lo viejo. Y enciende. ¿De la carne o del Espíritu? Esa es la pregunta real. ¿De dónde yo quiero vivir libre? ¿De la carne o del Espíritu? Gálatas 6, 8. Bueno, tenemos que tomar conciencia de que Jesús necesitó, Él necesitó el Espíritu Santo para vivir la vida y la muerte que Él vivió en nuestra condición humana con sus cruces y sombras. Jesús, el mismo Jesús, necesitó el Espíritu Santo y vivió y cumplió su misión dejándose llevar por el Espíritu, fiel hasta la muerte y resurrección. El mismo Jesús necesitó del Espíritu. Si el mismo Jesús necesitó del Espíritu, ¿lo necesitamos nosotros? Pues sí. Claro que sí. Pero, bien, ¿qué es lo que nos cuentan los evangelios? Los evangelios nos muestran a Jesús, vamos a recordar un poco, en su bautismo, como el Hijo muy amado por el Padre y ungido por la plenitud del Espíritu. Lucas dice, de forma muy concreta, que el Espíritu lo lleva al desierto, dice, a vencer las tentaciones que siente y vence a lo largo de toda su vida, no solo una vez. Después el Espíritu lo lleva a Jesús a la sinagoga de Nazaret, donde Jesús presenta sus credenciales como profeta definitivo del reino, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. O sea, el Espíritu participa, está presente, activa la vida y la misión de Jesús en el bautismo, en las tentaciones, en la sinagoga. Y cuando los enemigos del reino, de ese reino que anuncia y que practica, le acusan de que hace lo que hace con el poder del jefe de los demonios, declara Jesús, pero si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu Santo, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Amén. Necesita gloria a Dios. Gloria Jesús, a Dios. El Espíritu. Y cuando los discípulos vuelven gozosos de la misión provisional a la cual Jesús les envió, cuenta Lucas que en aquel momento el Espíritu llenó de alegría a Jesús y exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a los que creen sabios y prudentes y se les ha dado a conocer a los sencillos. Amén. Y luego, en otro momento, en el discurso de Juan, en el discurso de despedida, Jesús promete varias veces a sus discípulos que les enviará el Espíritu del Padre y del Hijo. El Espíritu que ellos necesitaron y que todos los que estamos acá necesitamos, ese mismo Espíritu que necesitó Jesús, necesitamos nosotros también. Lo necesitó Él, ¿cuánto más nosotros? A Jesús, como era hombre, lo mataron. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de vida, en el amor, resucitó. Entonces el Espíritu fue acompañando la vida de Jesús durante toda su misión. ¿Se dan cuenta, no? Bautismo, tentaciones, sinagoga, etc. Hasta su muerte y resurrección. Los primeros discípulos de Jesús que convivieron con su maestro los últimos tres e intensos, esos años intensos de vida, tres años, ellos necesitaron también al Espíritu Santo para acabar de entender bien a Jesús, para cacharle y para seguirle fiel a sus causas, a su causa y a su misión. Y dicen los evangelios que antes de que Jesús partiera, dicen que no se movieran, que decía Jesús, hasta recibir desde lo alto la fuerza del Espíritu.